Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de Tour de France 2019. Vamos a probar una nueva disciplina, las cronos, las contrarrelojes, y lo vamos a hacer con una especie de prólogo, contrarreloj muy cortita de apenas 6 kilómetros del Critérium Dauphiné con Bahrein Mérida, en concreto con Rohan Dennis, campeón del mundo en esta disciplina. Y bueno, ya os comento, son 6 kilómetros, Valence, esta etapa que pertenece a ese Critérium Dauphiné, y por supuesto con su equipo, ya no está en BMC, ahora está en el equipo Bahrein, y ahí le tenemos ya en la rampa de lanzamiento para iniciar esta contrarreloj, que tiene su propia mecánica, por decirlo así, a diferencia de las etapas normales, ¿no? Vamos a bajar de la rampa, vamos a tomar esta curva sin acelerar demasiado, y a partir de aquí sí que vamos a apretar bien, porque quiero gastar toda la barra de sprint para que en las curvas me dé tiempo a irla rellenando. Perfecto, veis que en el exterior de la barra azul de resistencia hay una especie de círculo a cuadros con una bandera. Aquí tomamos bien la curva sin acelerar y ahora gastamos otra vez. Digamos que esa bandera que tiene un circulito y que está por el exterior te marca el ritmo ideal que llevar en la contrarreloj. Veis que yo ahora mismo voy haciendo un sobreesfuerzo porque voy con mi gasto por delante de esa bandera, pero porque lo que voy haciendo, otra curva a izquierda, es bien, sin tener que frenar, es una crono muy cortita. Lo que voy haciendo es gastar esa barra y aprovechar las curvas para rellenar la barra de sprint, porque ya la he hecho unas cuantas veces la contrarreloj, no he conseguido ganarlas, y lo que hago es intentar llegar al final para poder gastar como dos barras en las últimas rectas de la carrera. Estamos muy cerquita ya, 2 kilómetros, curva a izquierdas. Estupendo, y ahí ya vemos el cartel del último kilómetro. Voy a gastar otra vez la barra de sprint y a ver cuánto me da tiempo a recuperarla. Sigo por delante de esa banderita de fuera, pero ahora esa bandera pega un acelerón, como veis, me va a pillar, ¿eh? O sea que vamos bien. Y ahora otra vez en cuanto rellene, ¡ay! Vamos a ver si consigo no entrar en pájara y llegar al final con el máximo esfuerzo. Perfecto, bien, he entrado pájara, pero yo no me afectó para nada, ¿eh? Porque ha sido sobre la línea de meta. Vamos a ver ahora el tiempo con Rohan Dennis. Y bueno, importante, las repeticiones que nos permiten en esta nueva edición del Tour de France, la podemos rotar la cámara, sale en blanco y negro, supongo que porque sobre la meta he acabado con toda la energía, he acabado desfalleciendo, pero creo que no me ha afectado al tiempo, porque es que no me ha dado tiempo ni a pedalear nada, o sea, ha sido justo sobre la línea de meta, pero hasta la repetición te la ponen en blanco y negro para que veas que has acabado desfondado. Me gusta mucho esto de poder mover la cámara, este plano aéreo cenital es muy chulo con la sombra del corredor. Los rayos del sol también cuando dan de frente es una imagen bastante bonita. Y ahí estaba, pues Rohan Dennis atravesando la línea de meta. Vamos a ver, creo que sí, ese me parece que soy yo, pero está en blanco y negro también. O sea, hasta el podium sale en blanco y negro. Esto no sé si es a propósito o si es un error del juego porque venía de estar desfondado, ¿no? De la pájara. Entiendo lo de la repetición, pero no sé, esto del podium es un poco raro. Pero sí, ahí está nuestro Rohan Dennis, que ha sido victoria de etapa. Y vamos a ver que lo que me interesa también es conocer el tiempo. Ahí está, 6.24. Hemos quedado por delante de Peter Sagan, de Marcel Kittel, de Kwiatkowski. Pero bueno, solo hemos sacado 2 segundos a Sagan, ¿eh? Que tiene, no es un contrarrelojista, pero sí que tiene una buena habilidad de prólogo. Ahí está Kittel, Kwiatkowski, Matthews, Geraint Thomas también, Christophe, el propio Valverde. Solo 6 segundos le he podido sacar. Es una crono muy cortita, pero bueno, por lo menos nos la hemos llevado. Que no lo había conseguido hasta ahora. Me ha costado unos cuantos intentos, ¿eh? Hacerlo. Vale, vale, vale. Y además es que estaba Rohan Dennis sin la forma a tope, estaba con la forma al medio, digamos el punto intermedio, o sea que no nos ha sumado demasiado el estado de forma, que sabéis que es muy, muy importante. Lo vimos el otro día con Nairo Quintana, ¿no? Subiendo al Tourmalet, me parece que fue, que hasta que no tuve la forma a tope no pude ganar la carrera. Y vamos a ver por abajo otros contrarrelojistas, a ver, Tom Dumoulin, por ejemplo, que no va a participar en el Tour, pero es un experto, le he metido 10 segundos, Primo Roglic también, lo único que este tenía la forma hoja. Bueno, pues espero que os haya gustado esta crono. Si ha sido así, un buen me gusta y suscribiros al canal. Hasta la próxima, pasadlo bien.